pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En el refugio de Dios. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Éxodo capítulo 12, versos 22 y 23. Hay lugares en los que nos sentimos a salvo y hay lugares en los que estamos a salvo, que no es lo mismo. Todos aquellos en los que habita un temor de Dios y un respeto a su autoridad buscan o buscamos de obedecerle. Pero lo cierto es que hay muchos momentos y situaciones en los que esto no es así. Sabemos de la necesidad de acudir a Dios para que muchas de las situaciones que vivimos sean traídas a luz en nuestro entendimiento y de la importancia que de esta actitud de obediencia y respeto por su autoridad sea algo más que una mera referencia en nuestras vidas. Por lo tanto, sabemos y entendemos que Dios ha de ser quien tenga la autoridad total en nuestra vida y que es en Él en quien debemos de descansar nuestras ansiedades, dudas, deseos, inquietudes, dolores, alegrías, proyectos, confianzas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, existen muchas cosas con las que no acudimos a Dios, muchas situaciones que las gestionamos por nuestra propia cuenta y riesgo, lo que, permíteme que te lo diga, amigo mío, es una conducta de alto riesgo. Todos recordamos aquellas situaciones vividas cuando niños en las que sabíamos que la habíamos liado, pero sin embargo no acudíamos a nuestro padre o a nuestra madre porque sabíamos de las consecuencias que aquello iba a traer, castigo y azotaina, por lo que lo manteníamos en secreto hasta que inevitablemente todo salía a la luz. Y pillábamos el doble, una vez por liarla y otra por haberlo ocultado. ¿Cierto? Otra de las actitudes típicas de la inmadurez infantil era la de no acudir a nuestro padre o madre cuando nos dolía algo por no tener o bien que dejar de jugar o por no tener que tomar aquellos horribles jarabes que siempre sabían a perros muertos, por lo que volvíamos a pillar y al final a tomar el jarabe. ¿Qué nos pasa con Dios? Pues el hecho es que muchas veces nos pasa lo mismo. Con tal de no tener que dejar de jugar, buscamos mil y unas maneras de salirnos con la nuestra. Con tal de no ser disciplinados por Él, podemos llegar a vivir muy lejos de su cobertura. Dentro de los cristianos existe la tendencia a no dejar que sea Dios quien trate ciertos asuntos, porque sabemos que si caen sus manos desaparecerán de las nuestras. En el pasaje bíblico que encabeza estas líneas, podemos ver cómo Dios busca la forma de que sus escogidos sean preservados de todo mal y encuentren refugio para sus vidas. Ningún mal los tocaría si permanecían bajo la cobertura de la sangre del Cordero que claramente diferenciaba a los escogidos de Dios. Pero una condición implícita había en aquel pacto de refugio que Dios trajo a sus escogidos: no salir de la cobertura que aquella sangre traía a sus vidas
y del lugar de refugio que aquella representaba. La seguridad de la cobertura de Dios y la bendición que encontramos en la obediencia a su palabra y sus pactos contrasta totalmente con las pérdidas que encontramos en llevar una vida fuera de ellas. Si bajo su cobertura nuestras vidas gozan de su respaldo, fuera de esa cobertura hemos de reconocer que estamos a expensas de que acaben en manos de aquel que solo busca destruirlas. Estar bajo la cobertura de Dios no nos mantiene presos y sin poder salir, nos mantiene a salvo de que el enemigo que viene a matar y destruir no pueda alcanzar nuestras vidas. Solo la cobertura de estar resguardados por la sangre del Cordero es la garantía de vida y de vida eterna. No nos dejemos engañar por cosas que nada tienen que ver con la realidad de Dios. Jesús nos recuerda: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Como en la historia del Éxodo, Dios vuelve a proporcionarnos una puerta por la que encontraremos la seguridad y una sangre que marcará por siempre esa puerta. Ya no es como aquella sangre de la que ya solo queda el recuerdo. Esta no. Esta otra sangre es eterna. Es una sangre que perdura y perdurará en la memoria de Dios, en el corazón de Cristo Jesús. Esa sangre que Él mismo derramó en la cruz y que hoy puede ser tu garantía de vida eterna. Tú decides. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.